my car, but the wind will mess up my hair. My car is more comfortable. Don't forget that I'm coming too. Don't give me that look. Women aren't entirely useless. I came second in the European pistol shoot. You'll be all right. Solución, aunque desgraciadamente ya no tiene remedio. No sabrá ni una sola palabra por mí. Hubo algo que papá no pudo resistir. Servicio de Dios. Quiero que esta noche venga. Sí, Javi, es muy hermoso. Es igual que tú. Te quiero mucho, papá. Eres lo único que tengo. También eres lo único que me importa en esta vida. Tengo que salir, Rebeca. Tú espérame aquí. ¿Por qué? ¿Qué piensas, papá? Mi mamá, ¿por qué no has mirado? Porque no te quiere, hija. Que no te quiere. ¡No! ¡A mamá, no! Papá era el malo. Perdóname, perdóname. Rebeca, hija. ¡No, hija! ¡Ay!
las exigencias de los demás, pero dadas las circunstancias, voy a tratar de hacer mi parte. Y para que eso sea posible, usted debe encargarse de que su sobrina evite a mi hijo. Eso es lo que estoy haciendo. Yo quiero que Iñaki sea feliz. Y queda claro que usted se va a encargar de hacerle la vida imposible a él. Por algo de lo que él no es responsable. ¿Lo ha entendido? Así que por el bien de él, y no por el de su sobrina, voy a alejarlo de ella. Usted cuida lo suyo y yo lo mío. Me parece justo. Pues entonces no hay nada más que hablar. Espero no cruzarme nunca más con usted. Iñaki, siempre he sido respetuosa de tu vida, de tus decisiones, pero esta vez no puedo quedarme al margen. Estás cambiando tus sueños por algo incierto y eso no está bien. En mis sueños también estaba encontrar el amor. Y me parece maravilloso que lo hayas encontrado, pero un sueño no debe excluir al otro, ¿entiendes? Tienen que complementarse. Te distanciaste de tu padre cuando él se oponía a que tú fueras músico, ¿recuerdas? ¿Y ahora vas a renunciar a esto por Paloma? ¿Es que...? Mamá, no voy a renunciar. Solo voy a posponerlo. La familia de Paloma ve con malos ojos que yo me dedique a la música. Y como no quiero darle más motivos para que me rechacen, voy a convertirme en lo que ellas esperan de mí. Mira, tú no puedes pretender ser lo que no eres. No va a funcionar, Iñaki. Paloma y su familia te tienen que aceptar como tú eres, con lo bueno y con lo malo, y ya está. Y si no, mira, mejor es decir adiós. Mira, mamá, quiero que una cosa te quede muy clara. No voy a renunciar a Paloma por nada ni por nadie. Y si tengo que hacerme fraile para estar a su lado, lo voy a hacer. Estás cometiendo un grave error, ¿sabes? Y no estoy de acuerdo con lo que quieres hacer. Así que no cuentes con mi apoyo. ¿Mamá? ¡Hijo! ¿Qué tal? ¿Cuándo has llegado? ¿Por qué no me avisabas que venías? ¿Todo bien con Paloma? Sí, ahí va todo. Mi amor, regresé porque quiero estar contigo en un día tan importante para ti como el día de tu boda con Paloma. Gracias, mamá. Pero también porque tengo una sorpresa que darte. Siéntate, ven a cenar, ven. Anillo de compromiso. Era de tu abuela. Y como eres mi único hijo y ahora Paloma va a ser parte de la familia, pues creo que es la indicada para tenerlo. Gracias, mamá. Puedo imaginarme que más que el valor económico de este anillo, es lo que significa para ti. El que quieras que se lo dé a Paloma es porque la estás aceptando como mi esposa. Así es, Iñaki. Si tú quieres a esa muchacha para compartir tu vida, es motivo más que suficiente. No solo para aceptarla, sino para quererla como a una hija. Has sido la mejor madre que me pudo tocar. Nunca voy a olvidar todo tu apoyo. Tu amor. Tu solidaridad. Te adoro, mamá. Yo también te adoro, hijo. Un hijo como tú ha sido una bendición en la vida. Te quiero, mamá. Y yo a ti, hijo. Iñaki. Iñaki, ábreme, necesitas ayuda. Iñaki, ¿estás ahí? Iñaki, ¿me estás escuchando? Por favor, abre, hijo. De los que te ganaste. Ah, por favor, dejen de discutir. No pueden seguir así. Sí, tienes razón, Natalia. Esta será la última vez que discutamos. Porque Alonso y yo no nos volveremos a ver nunca más. Sin Iñaki ya no hay nada que nos una. Absolutamente nada. Debe serlo.
Es raro que hables así de una chica. Sí, a finales de mes, para eso te llamaba. Bueno, y espero que para entonces me la presentes. Tengo muchas ganas de conocerla. ¡Ay, hijo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? ¡Qué ganas tenía de abrazarte! ¡Pero bueno! Pasa, mamá. Ahora llevo la maleta. Estas van a ser mi perdición. Me van a hacer perder la línea. Y las hizo ella, ¿eh? Ya me lo dijiste. Por lo menos 20 veces. Casi las mismas que han leído esa carta. Mamá, ahora te entiendo mejor que nunca. Voy a luchar por ella. Aquí en Real del Monte no creo que puedas terminar la maestría. La verdad es que no me parece una buena idea. Si te gusta México y Real del Monte para vivir, está bien. Pero primero termina la maestría en España y luego te vienes. ¡Carmen! ¿Eres Carmen, no? ¿La mamá de Iñaki? ¿Qué tal? Soy Romina. Nos conocimos en el cine. ¿Te acuerdas? Sí, Romina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Bien. Ella es Paloma, la novia de tu hijo. ¿Con que tú eres Paloma? Sí, sí, señora. Iñaki me ha hablado mucho de usted y tenía muchas ganas de conocerla. Yo también. Pero para pedirte un favor. ¿Puedes decir por qué le dijiste a Paloma que se alejara de mí? ¿De qué me estás hablando, hijo? Estoy enterado de todo, mamá. Así que no te atrevas a alejarlo. ¿Qué es lo que pretendes, mamá? Que no pierdas la cabeza. Lo que intentas hacer es una locura. Y no voy a... Hola, hijo. Tanto la ama. Sé que desayunaste con Alonso. ¿Sí? Y ya sé que no vas a cambiar de opinión. Pero si vivís en Madrid, no tienes que posponer tu maestría. Y a Paloma le podíamos buscar una beca en la universidad. Dices que es una alumna brillante, ¿no? Sí, y tiene ganas de estudiar una carrera. ¡Lo sabía! Pesadillas que son tu perdición, te vas a superarlo en Madrid, donde nada te la recuerde. Ya lo verás, vas a poder olvidarla. Regresé porque quiero estar contigo en un día tan importante para ti, como el día de tu boda con Paloma. Ven a cenar, ven. Y como eres mi único hijo y ahora Paloma va a ser parte de la familia, pues creo que es la indicada para ti. Unos análisis, pero no hospitalizada por el disgusto, como dijo su hermano. Pero como no está, creo que no habrá ninguna objeción para que sea yo quien... No, mejor no, hijo. Luego no duermo y no quiero tener ojeras... Mayores, me parecían graciosísimos. Me parece el grupo más gracioso y las chicas que iban mejor vestidas, por lo menos graciosas, por lo menos para esto, eran las españolas, sin duda. O sea, mucho menos cursis, por ejemplo, que la que ha ganado. A María le parece cursi la que ha ganado. Hola, soy Lola Forner. Pues, ¿qué queréis que os diga de Richie Castellanos? Para mí es un ser muy, muy especial, un relaciones públicas inmejorable, una persona de confianza que quiere a sus amigos y, bueno, darle siempre todo mi amor y su apoyo para que siga trabajando como hasta ahora. Y decirle que le quiero mucho. Muchos besos, Richie. My name is Lola Forner. I am 19. Oops, watch it, kid. Miss Spain is Lola Forner. She has beautiful black hair and black eyes. She stands 5'7" tall. Lola's also into jogging and dancing. Her measurements? 33, 23, 35. Miss Spain, Lola Forner. This beautiful young model aspires to be an actress. And seasons her life with lots of cooking, especially Chinese meals, her favorite food. Then she likes to get on the dance floor or go jogging to keep her delicious figure.